Hola, voy a hablaros un poco de Blitz World. Es un juego que ya tiene unos años. Se publicó allá por 2006 por Ludic, Juegos de Ingenio. Es una editorial del propio diseñador, de Víctor Catalá. Y hablamos, por tanto, de un wargame de producción nacional que es mucho menos conocido de lo que debiera y que me parece pues, que es un título muy estimable y que creo que puede interesar a mucha gente. Aún quedan, creo, algunas copias en el mercado, pero desde hace tiempo muchos creemos que es un juego que merecería una segunda edición por la propia calidad del juego y porque de esa forma se podrían incorporar algunos cambios y mejoras que a lo largo de los últimos años ha hecho su diseñador. Es un wargame estratégico de la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo, con ciertas particularidades, como os voy a comentar. Es punto a punto, tiene cartas, pero no es de motor de cartas, sino que es un juego principalmente de gestión del suministro. Se puede jugar con dos jugadores, pero la cifra de tres es quizás ideal, porque de esa forma uno lleva el eje y los otros se reparten los aliados occidentales y la Unión Soviética. Un juego largo, pero que, bueno, pues dependiendo de la agilidad de cada uno, se puede liquidar en, bueno, digamos, en un día y medio o dos días. Aquí vemos los componentes que incluye Blitz World, aunque debo advertir que, bueno, hay dos mapas y el juego, tal como fue publicado, este es el mapa que incluye. El tema gráfico del juego es espartano, absolutamente funcional, pero como, bueno, el propio diseñador reconoce, pues digamos que no se recrearon demasiado. Es muy sobrio, aunque ya digo, perfectamente funcional, pero sí que es sobrio. Años después, un colaborador hizo un diseño mucho más elaborado, con, bueno, pues ya se puede apreciar un diseño más acabado, más bonito, sigue siendo, que eso es lo que importa, muy funcional y, bueno, pues es más agradable para jugar porque, bueno, pues porque es un diseño gráfico mucho, mucho mejor. Además, comentaba en la presentación que el juego ha ido sufriendo algunos cambios y modificaciones. Sigue siendo jugable la versión inicial, pero a lo largo de los últimos años el diseñador, Víctor Catalá, ha ido haciendo cambios, modificaciones, un ajuste fino, digamos. Y ese ajuste fino incluye el mapa, donde algunas casillas, algunos espacios y conexiones fueron modificados. Entonces, la ventaja de utilizar el mapa nuevo es que tiene todos esos añadidos y correcciones hechos. Este mapa está a disposición de todos los interesados en Wargame Geek, por cortesía del diseñador, se subió a esa web y se puede descargar y se puede llevar a, bueno, pues a una imprenta o impresión digital y sacarlo, que es la versión que tenemos aquí, que como veis tiene una calidad excelente. Las fichas son las originales. De nuevo, vemos un diseño muy sencillo, espartano diría yo, pero absolutamente funcional. Las fichas son muy sencillas, como veis, porque el juego es un juego sencillo, no demasiado simple, pero tampoco yo lo pondría en una categoría de dificultad media-baja. Y bueno, pues se ve aquí un poco las diferentes unidades que se utilizan. Hay unidades de tierra con sus factores de combate, hay unidades de infantería y blindadas, hay unas blancas que son unidades mecanizadas, sería la mezcla de la infantería mecanizada y los blindados. Hay aviones, son absolutamente genéricos y, bueno, funcionan muy bien luego en el juego. Las abstracciones que ha hecho el autor son muy inteligentes y funcionan muy bien y hacen que el juego fluya, sea sencillo. Y bueno, pues tenemos después, por supuesto, marcadores y diversas fichas que se usan para otras funciones. Hay submarinos, hay flota de superficie y vemos aquí pues las distintas nacionalidades, principalmente alemanes en gris, soviéticos en rojo,
estadounidenses en verde y en este color pardo serían los británicos. Y después hay una serie de naciones menores, pues bueno, pues las que tuvieron protagonismo, o en algún caso hipotéticamente la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y por último tenemos las cartas, también un diseño eficaz pero sencillo, y las cartas son muy importantes en el juego. Los jugadores van a programar su producción utilizando las cartas. Es de una forma muy sencilla de darles unas opciones interesantes para decidir en cada momento, pero con antelación, en qué van a centrar su producción. Puede interesarles hacer más aviones en un momento dado, más flota, más infantería, más carros, obtener más suministro. Y las cartas, tenemos cartas de guerra limitada y cartas de guerra total. El juego cubre toda la guerra en Europa, desde el ataque a Polonia en septiembre del 39 hasta el final, y para la parte inicial utilizaremos las cartas de guerra limitada, y después ya, cuando la guerra se hace una guerra total, cuando Estados Unidos entra en guerra y cuando la Unión, bueno, el frente ruso está en su apogeo, entrarán las cartas de guerra total, que proporcionan pues más potencia a ambos contendientes. Haré una somera explicación, repaso de cómo funcionan a grandes rasgos las reglas de Blitzwar, que puede dar una buena idea general de cómo funciona el juego. Ya hemos mencionado los componentes, aquí se ve todo el despliegue inicial. Recuerdo que esto es septiembre de 1939, cuando Alemania ataca a Polonia, y por tanto hemos desplegado absolutamente todo, pero la gran mayoría de los países son neutrales. Cuando Alemania ataca a Polonia, pues además de Polonia, por la declaración de guerra, solo Gran Bretaña y Francia están en guerra con Alemania. Así que por el momento, aunque vemos aquí desplegados pues Italia, Yugoslavia, Rumanía, la Unión Soviética, etcétera, etcétera, son todos neutrales y irán entrando en juego pues de diversas maneras. Pueden hacerlo por ser atacados, lógicamente, o bien en determinados momentos del juego en los que, pues por las circunstancias o bien porque históricamente entraron en juego, pues así lo harán. No me detengo en ello porque son detalles que lógicamente es mejor consultar cuando uno está jugando. Vemos que el mapa está compuesto de un montón de espacios con conexiones, lo que se llama punto a punto, y bueno, los colores nos indican principalmente a qué países pertenecen. Pues vemos, por ejemplo, en color verde Italia, color gris Alemania, aquí en amarillo sería Polonia. Entonces los países están indicados con esos colores, pero además detrás del nombre del lugar, cuando es necesario y es un país menor, vienen las iniciales del país. Vemos, por ejemplo, pues Pol de Polonia. Además del color que nos indica a qué país pertenece, es muy importante el terreno que hay en los espacios. Si no hay ningún terreno indicado, es que es terreno abierto, es decir, no hay grandes problemas geográficos que afecten a esta escala a las operaciones militares. En cambio, podemos encontrar en determinados espacios pues montañas, alta montaña. Entre conexiones puede haber ríos, cuando hay ríos caudalosos importantes que afecten. Casos más concretos, como por ejemplo la línea Maginot, que es una línea fortificada. La vemos también con la línea Mannerheim, por ejemplo, de los finlandeses. Y también hay algún otro elemento, como es el terreno angosto, que sale, por ejemplo, aquí en un par de espacios del norte de África, y marismas. De esos hay menos. Lo que más puede abundar es el terreno montañoso. Tenemos también algunas fortificaciones, principalmente en la Unión Soviética, vienen marcadas con estos hexágonos, y también, pues, por ejemplo, Gibraltar o Tobruk. Todos estos elementos, de una forma muy sencilla y lógica, tienen efecto en el combate, es decir, el terreno beneficiará al defensor y, por tanto, pues será más complicado siempre, como es lógico, atacar en
terreno abrupto. Vemos también algunos espacios, por ejemplo, de la costa italiana y de la costa británica, donde la línea es más gruesa. Eso indica que son zonas en las que no se pueden realizar desembarcos. Esto es importante porque en principio el juego da mucha libertad a los jugadores para que ensayen, bien recreen estrategias históricas o bien ensayen otras diferentes, pero lógicamente con algunas limitaciones. Entre ellas, pues, por ejemplo, eso, lo que decía de que no se puede desembarcar en esos espacios costeros. Y luego es importante ver que los espacios que tocan el agua, las zonas marítimas, que no lo he dicho, bueno, pero se ve que los mares están divididos en zonas, pues son espacios costeros. Y esto es importante, pues, porque son lugares donde se pueden realizar desembarcos, donde si hay unidades en puerto pueden también salir y mover de forma marítima. Entonces el mapa deja muy claro los espacios que son costeros y los que no tocan mar, lógicamente, pues no, son interiores. Este símbolo es importante porque es fuente de suministro. Ya he mencionado que el suministro es la clave en este juego. Es un juego donde la gestión del suministro es clave. Pues las fuentes de suministro son los lugares donde ese suministro que iremos recibiendo se colocará y, bueno, pues es muy importante protegerlas y sobre todo que las unidades, a medida que se vayan moviendo, siempre tengan una línea de suministro para poder operar. Las cartas. Como ya mencioné, las cartas son un elemento clave de este juego. De una forma muy sencilla y eficaz, nos permite escoger los refuerzos que queremos recibir y recibirlos tal como indican los valores de las cartas. Ya he dicho que para el inicio de la guerra utilizaremos las de guerra limitada, pero más adelante hay unas de guerra total bastante más potentes. Las hay para los tres grandes bandos, que son dos contra uno, pero los tres grandes bandos que hay: la Unión Soviética, los aliados occidentales y el Eje. Como veis, en las cartas no siempre todos los elementos tienen valores numéricos y eso indica simplemente, pues, que a veces de determinado elemento, por ejemplo barcos en este caso, no se va a producir nada, o infantería. Los símbolos son infantería, carros, aviación, barcos, en este caso flota de superficie, también podría ser submarinos, y suministro. Quiero recalcar la importancia del suministro, porque como veremos, en este juego sin suministro no se puede hacer nada y no hay suministro para hacer todo lo que uno quiere. Entonces, la gestión del suministro es clave. Las cartas de refuerzo se juegan con 3 turnos de antelación. Esto es importante, le da un factor interesante de preparación, de que hay que adelantarse un poco a los acontecimientos y saber con antelación o intentar adivinar con antelación lo que vas a necesitar. 3 turnos antes jugarás en secreto una de tus cartas, tienes una mano de 8, pero al tener ya 2 cartas en juego, no vas a tener todas, 3 cartas en juego, no vas a tener todas disponibles, tendrás que escoger en las que te quedan y la colocarás en secreto. Cuando llegue 3 turnos después el momento, la carta se revelará y obtendrás los puntos indicados. Entonces, como decía, dependiendo de cuál sea tu objetivo, pues tendrás que jugarás unas cartas u otras. El alemán, por ejemplo, si quiere reforzar su guerra submarina, pues tendrá que jugar submarinos. Pero si lo que está es más enfrascado en una campaña terrestre o necesita más suministros, pues quizás tenga que jugar una carta que le da carros, infantería, aviación y muchos suministros, olvidándose por el momento de la flota. La variedad, como podéis imaginar, es absoluta. Unas cartas se centran más en un factor o en otro. Lo importante es que hay que manejarse con ellas y es una forma muy sencilla y eficaz de, bueno, pues de programar la producción. Debo decir que existen factores que pueden reducir los elementos que recibes con las cartas, como puedan ser, por ejemplo, el bloqueo, es decir, el bloqueo que históricamente llevaron a cabo los alemanes con submarinos de las islas británicas, pueden reducir el suministro que obtienen los británicos. E igualmente, el bombardeo que a partir del 43 al que sometieron los aliados a Alemania,
también puede reducir el suministro que recibe Alemania. Si te reducen el suministro y prefieres obtener ese suministro a cambio de perder otra producción, es lícito cambiar carros, infantería o aviones, es decir, perderlos, para a cambio seguir obteniendo el suministro. Es decir, obtienes suministro, pero a cambio no recibes unidades de combate. La secuencia de juego es sencilla y hace que cada turno sea bien ordenado. Se juega en orden. Cada turno hay una fase diplomática y la fase de cartas de refuerzo y la colocación de esos refuerzos, que es en la que los tres bandos juegan, pero después jugará el eje primero, después el aliado occidental y por último el soviético. Tenemos seis fases: una fase naval, una fase de aviación, transporte marítimo, movimiento, combate blitz y combate normal. La fase naval es sencilla. Se pueden mover y atacar con unidades navales. Las unidades, como se ve, es habitual en este juego, están muy simplificadas, abstraídas y simplificadas. Entonces, el movimiento se hará rápidamente y sencillamente y consumiendo suministro. Recalco, en este juego todo, absolutamente todo, cuesta suministro. Por tanto, si saco mis submarinos o mi flota a alta mar, lo haré consumiendo suministro. Y esto implica, pues, que a veces te lo tengas que pensar. Insisto, no hay suministro para todo. Vas a tener que maximizar y el juego penaliza seriamente a quien no aprovecha bien su suministro. Las flotas saldrán y podrán combatir utilizando una sencillísima tabla de combate. Los submarinos lo que interesa es que permanezcan en alta mar porque su presencia reducirá el suministro de los aliados. Después hay una fase de aviación. Los aviones pueden mover. A diferencia de las otras unidades, no tiene coste de suministro. Y cuando están, digamos, preparados, están como los vemos aquí en el mapa. Se ve con una pista, en aeropuerto, digamos, y eso es disponible. Están en una base y tienen un alcance operativo que después, durante el juego, se podrá utilizar. Cuando los aviones se utilizan, se le dan la vuelta, este es su lado operativo, y permanecen así hasta que, como muy tarde, al inicio del siguiente turno de aviación de ese bando, se retiran. Los aviones son de un único uso, es decir, cuando se usan, antes o después desaparecen. Y por tanto, los jugadores lo que tienen es que gestionar los aviones que tienen y los aviones que van recibiendo. Solo las grandes potencias tienen aviación. Solo tiene aviación el eje, solo tiene aviación la Unión Soviética y los aliados occidentales. Las potencias menores, reflejando pues esa inferioridad armamentística y de capacidad, no tienen aviación. Tendremos, por último, tres fases que son el meollo del juego. Una fase de movimiento, combate blitz y combate normal. El movimiento no está indicado en las unidades, porque es genérico para todas. Las unidades de infantería pueden mover tres espacios. Las unidades de carros pueden mover cinco espacios. Bueno, hasta cinco y hasta tres espacios, por supuesto, se puede mover menos. Lo que pasa es que ya el hecho de mover consume suministro. Y como decía, en este juego el suministro lo es todo. El coste de mover una ficha, las fichas pueden tener uno, dos y en algunos casos hasta tres cuerpos o unidades. Son los términos que se utilizan indistintamente. Bien, pues una ficha, da igual que tenga dos o tres cuerpos, mejor dicho, cuesta un punto de suministro moverla. Puede ser tanto de carros como de infantería. En cambio, las fichas de un único cuerpo, una única unidad, cuestan la mitad, medio. El jugador puede mover libremente las unidades, pero irá consumiendo el suministro. Y ese suministro tiene que estar, digamos, a su alcance. Bueno, más que alcance, tiene que poder trazar una línea de suministro hasta él.
En este caso, por ejemplo, vemos que aquí tenemos 8 puntos de suministro en Berlín. Con estos 8 puntos de suministro, que son los iniciales, el alemán, desde luego, tiene que hacer la campaña inicial contra Polonia. Y tiene 8. Vemos aquí bastantes unidades, pero los puntos son bastante limitados. Si moviera esta unidad, como digo, sería medio punto. Si moviera esta ficha, sería un punto. Los jugadores pueden reorganizar sus fichas como quieran en varios momentos del juego, que a veces es interesante. Las fichas blancas, aprovecho para mencionarlas, dije que son fichas mecanizadas, lo que representan son siempre una unidad de infantería y una o dos unidades de carros. Por ejemplo, esta ficha blanca de 3 de carro, pues mecanizada, lo que tiene es una ficha de infantería y 2 de carros. Por tanto, si la separáramos, que podríamos hacerlo, podríamos convertirla en una ficha de 2 carros y una de infantería. El límite de apilamiento son 3 fichas. Da igual cuál sea su tamaño. 3 fichas es lo máximo que puede haber en un espacio. Las unidades no pueden entrar en espacios ocupados por el enemigo. Le atacarán desde espacios adyacentes. Una unidad o ficha, cuerpo, activada puede atacar, pero si es infantería, se ha movido hasta un máximo de un espacio. Es decir, si es activada, puede ni siquiera mover. Si activáramos estas unidades de infantería, directamente podrían atacar este espacio polaco. Pero si hubieran estado aquí al inicio, podrían mover un espacio y estarían activadas para atacar. Pero a partir de 2 o más espacios, muevo 1, 2 y ya el ataque no es posible. Los carros que mueven 5 espacios pueden llegar a mover 3 y atacar. Eso incluye las unidades mecanizadas. Si hay una silueta de un carro, pueden mover hasta 5 y pueden mover 3 o atacar. Insisto en que se puede activar las unidades y no necesariamente moverlas, estarán activadas para atacar. Después de todo el movimiento, pasaremos a la fase de combate Blitz. No olviden suscribirse al canal de YouTube para estar al día de todo el contenido publicado en el canal. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Google+, e Instagram. Tenemos nuestra web de Patreon, donde con una pequeña aportación económica pueden acceder a contenido de forma prioritaria, contenido exclusivo y participar en el sorteo mensual de Wargames. Gracias por vernos y les esperamos en el siguiente vídeo.